Bien, pues venga, el aplauso fuerte, fuerte, fuerte para esta banda sinfónica juvenil del municipio de Alajete, por supuesto. Fuertes aplausos en esta celebración. Los que aplaudieron, muchas gracias, los que no aplaudieron, ni modo. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta hermosa tarde, señoras y señores, hombres, mujeres, niños, cuñados, lo que caiga, bienvenidos todos. Ve usted esta sección de humor chísimo, los hace, vamos a invitar a todos ustedes, pero por supuesto que en especial a las hermosas, encantadoras, guapas, con todo respeto, inteligentes madres que engalanan esta tarde. ¡Aplausos! Como estamos celebrando, digo, dos días después, pero con mucho cariño, les tenemos que cantar las mañanas. Échese, maestro. ¿Nos ayudan a cantar, por favor? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, por ser día de las... Mañanitas, algunos no le cantaron, será porque no tienen. Sí. Bueno, vamos pues a hablar de cuando, porque veo que hay mucha gente joven. Voy a hablar de aquellos tiempos en que amarraban a los perros con longaniza, porque ahora se las amarran, pero a ellos, para que no haya tanto perro. Y en mis tiempos en que clavarse un puñal si era matarse, porque ahora clavarte un puñal es enamorarte de tu mejor amigo. Tiempos cuando yo era joven el homosexualismo estaba prohibido, estábamos atrasados, ¿no? Ahora ya aprendimos a respetar que cada quien haga lo que quiera, sea su cola, a nosotros que nos importa. Pero en mis tiempos el homosexualismo estaba prohibido, después fue tolerado, actualmente es hasta aplaudido, y por mí está bien, nomás que sí me preocupo que cuando seamos más viejos va a ser obligatorio la chingadera, mano. ¿Cómo te vas a ver con tu compadre? Bésame, Felipe. Que hay unos güeyes que ves en refeo, me han platicado, yo no sé, yo, señora, yo fuera jodido con esta cara de perro, moría virgen. Voy a hablar pues de aquellos años en que los mexicanos éramos una ternura, éramos caballerosos, porque ustedes nos daban chance, las mujeres nos cantaban las canciones bien bonitas cuando yo era chamaquillo, canciones que ustedes no conocen, mi reina, porque aquí la señora que tenga más edad, que tendrá unos 38 cuando mucho. Al comediante, no güey, mírese, en aquellos años la señora nos cantaba las canciones, bueno, en ese tiempo eran chamaquíes, ¿no? Nos cantaban las canciones como esta, oiga usted. Las canciones de Paquita, lo del barrio.
que Dios tenga fuego lento. Chiquillas y chiquillos, damas y damos, caballeros y caballeras. Hay que ser democráticos. Hoy vamos a hacer una encuesta, porque cada quien tiene derecho de que le guste lo que quiera, ¿no? Y la Paquita canta bonito, pero las letras de sus canciones no nos gustan. Levanten la mano. Todas las mujeres, todas a las que les gustan las canciones de Paquita, la del barrio. Perfecto, agarren sus calzones y me saquen a la chaqueta. De dos patas, siquiera fuera de tres. Le presumes a tus amigos: está muy guapa mi novia, güey.
Out of mud.
chistoso. Y una maña que tenían antes los jotitos de vestirse de negro. Thank you.
año. Unas señoras así como que parecía que tenían el viejo frente y cantaban con rencor. Si no lo entendiste, no te preocupes. ¿Qué le contestas, Amboyas? Dale como a nosotros. Nomás lo ves de lado y le haces. ¿Se chingó? Eso significa, pues es tu pelo, me vale. Vamos a hacer chistes, ¿sí? ¿Cómo reconoce usted un chilango en un baile? En una pista. Porque al principio empieza a bailar derechito, sacando la panza, la cola para atrás. Parece que están enchiladas, no más oye.
quién me chingué. Allá por el chiquihuipi, una cosa que saben los filósofos que se llaman fierosmonas. Pasa el macho a las abuelas y se excita. Se achica como. Sí, ya está fácil, mensa. Ya. La llevo ahorita a las fierosmonas allá por el Atlalisco, ¿no? Salen las fierosmonas al aire, pero son fierosmonas de caballa, o sea, de yegua. Entonces nada más las puede hueler el caballo. Están las fierosmonas en el aire. Va caminando el caballo bien contento. Huele las fierosmonas, están en el aire. Y se prende el caballo y dice, ¡y! Exacto, macho, el bachito. Se ponen a hacer caballitos. Y así es en todo el mundo. Pues entonces la puerca avienta también allá por el asterisco, avienta las fierosmonas puerqueriles. Pasa el puerco, las abuelas y dice, ¡ay, ay, ay, mi mamá chica! Se ponen a hacer puertititos. Dicen, entonces así es en todo. Así es en todo, así es en todo, muchacha. Dice, pues sí entiendo, pero no entiendo. ¿Cómo no entiendo? Pues sí entiendo. Las hembras avientan las fierosmonas. Ajá. Y el macho las agüele. Ajá. Y el macho se le va encima. Ajá. O sea, sí entiendo, pero no entiendo. Oh. ¿Por qué no eres una india normal? Si la hembra avienta las fierosmonas, ajá, el macho las huele, ajá, y se le va encima y se ponen a hacer chaca-chaca, ajá, ¿qué es lo que no entiendes? Entonces tú eres puto, tienes gripa. Su risa así como de farsante, pero ríanse todos, ¿eh? Termina el chiste y todos así. Porque si no se ríen, así no decir, te digo que quién vende. Pongan atención. Llega un gallego a una casa de citas, así se dice en el DF, a las casas donde hay mujeres malas que hacen cosas buenas, pero que cuestan mucho dinero. Pues toca el timbre. Así sonaba el timbre de Beowitz, qué raro. Y le contesta al guardia, buenas tardes, digo buenas noches, dígame su número de socio o su clave de invitación. Y dice el gallego, discúlpeme, pero ni soy socio ni tengo clave de invitación. Son dos accesos que sube. Oiga, no, pero dame chance de entrar, hombre. Hoy es domingo y yo sé que ustedes aquí tienen mujeres bellísimas que venden lujuria, placer y sexo. Y yo quiero tener relaciones sexuales con una de ellas. Yo sé que usted no tiene mucha chamba ahora porque ellas han de estar ahí adentro solas porque es domingo. Bueno, sí. Hoy no tenemos muchos clientes porque como todos están celebrando a sus esposas allá en el cajete, no vinieron los objetos. Te voy a dar chance de que pasen. ¿Cuánto traes? Traigo 375 pesos. Dice, no, amigo, con eso no te alcanza para nada. Y me son 375 pesos. Es una casa muy cara, idiota. 5 pesos. Dice, mira, no salgo y no te lo compro, así como que me sale más cara la operación que te voy a dejar en la jeta. Pero por 375 pesos, mejor ve a tu casa.
cosita de que se va el gallego de usted. Va a su casa. Como a la media hora, señora, vuelven a tocar el timbre. Contesta el guardia. Buenas noches, dígame su número de socios. Claro que quita, señor. Quiere el gallego. Hola, buenas noches. ¿Por qué chingos quieres? Si ya, ya fui. Vengo a pagar. Yeah.
tengo que abusar de su amabilidad y su gentileza y sobre todo de su hospitalidad. Quisiera que nos ayudaran con unos aplausos que se merece la gente que está trabajando mientras nosotros nos divertimos.
Felicidades a tu ayuntamiento. Quiero comentarles que junto con el presidente y el ayuntamiento estamos trabajando fuertemente y en próximas fechas ustedes van a recibir noticias de que trabajamos por todas y cada una de ustedes, por todos y cada uno de los habitantes de Acajete y de nuestro distrito. Felicidades, mamacitas, pásensela muy bien y ojalá en la rifa de regalos les toque a todas y cada una de ustedes. Muchas felicidades, que Diosito me las bendiga. Cuídense mucho, un abrazo fuerte. Con el permiso de todos los presentes, saludo con mucho respeto a todas ustedes que nos han dado la vida, que sin ustedes nosotros no estaríamos aquí. El amor de madre es una inmensa palabra. Es la amiga, es la consejera, es la que nos cuida, es la que nos guía, es la que nos da todo. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros es también cuidarlas y protegerlas. Pido un minuto de aplauso para esas mujeres, esas madres que ya no están con nosotros. Un aplauso, por favor, a todas esas madres que nos ven desde allá arriba y que siempre nos estarán cuidando. Ustedes son el ejemplo. Yo veo aquí a muchas mamás que hacen doble esfuerzo. Además de tener las actividades propias del hogar, hay la madre campesina, la madre obrera, la madre profesionista, que día a día se esfuerza para sacar adelante a su hogar. Mi respeto y mi admiración a todas ustedes. Y le pido a Dios me las cuide y me las proteja hoy, mañana y siempre. Felicidades a todas ustedes, mis madres. Gracias. Tenemos a continuación, más rápido de pronto le vamos a dar paso a la rifa. Viene, el siguiente número es el ganador de una plancha de Tefal. Y corresponde al número... Y seguimos subiendo.
aplauso para ella, por favor. Felicidades. Siguiente premio. Otra pantalla de 32 pulgadas. Y seguimos subiendo de volumen, ¿eh? Restan todavía tres obsequios, ¿verdad? Tres obsequios para tres felices ganadores. Fuerte el aplauso para esta pantalla plana y para nuestras autoridades. El siguiente, Roberto Ramírez Cervantes. Fuerte el aplauso. La foto del recuerdo y sobre todo felicidades por esa suerte. Esta es una lavadora marca Cobrex que se ha obtenido en este día de las madres. Felicidades a nuestra ganadora número 228. Se hace acreedora a una estufa. Una estufa. Y ahorita posta para la foto del recuerdo en este día 10 de mayo con estos obsequios. Donado nuestro honorable ayuntamiento municipal de Cajete del periodo 2018-2021. Una estufa a este número ganador y llegó, luego, a ayudar acá y nos la llevamos antes de que digan que venga a cocinar acá, ¿verdad? Nos la llevamos a casa directamente. El número ganador de un refrigerador es el número 387. Confirmamos efectivamente el número 387. Número 387, ¿por dónde está? Allá viene corriendo. Muy bien, que se traigan los ayudantes. Este número 387, traer a los ayudantes, por favor, porque creo que sí pesa, ¿eh? Soy de aquí, de Cajete, un refrigerador. Contenta, nunca me he ganado nada. Es la primera vez. Ah, pues que les doy las gracias por los obsequios que ha dado. Y espero que el próximo año sea mejor. Una estufa. También al señor presidente, porque él ha apoyado mucho de México. ¿Cómo se siente? Feliz de haber venido. Se lo agradezco de corazón y admiro la posición y la organización que tienen. De la colonia La Providencia. Veo que te ganaste. Una bocina. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Por qué? Por haber ganado la bocina y por ser el Día de las Mamás, por el evento que realizó Roberto Ramírez Cervantes. Gracias a él, nos dio unos buenos presentes por ser el Día de las Madres.